and yesterday's resume. And today's reaction is a bit different because like it's a suggestion video from a different country actually. So it's about Brazil from my friend Weverton. He is from Brazil. Really, thank you so much for suggesting this video. And so yes, without any further ado, like I'm so excited to check this out. Let's go to the video. Y más, como lo prometimos en el video anterior, si llegamos a 100 suscriptores íbamos a hacer un video especial para todas aquellas personas que van a viajar para Río de Janeiro. Sepan, hay muchas palabras que suenan igual al español pero que no tienen nada que ver, por eso preparamos una lista para que cuando vengan a Brasil no pasen vergüenza. Imagínate que estás en Brasil, unos amigos te invitan a cenar y la comida que prepararon es realmente rica. Está exquisito todo, ¿está? ¿Cómo así está exquisito? Está todo... Oh, disculpa, cara, mira que está todo bien, mo. La palabra exquisito en Brasil significa extraño o podrido. Entonces lo que acabaste de decir fue esto. Está exquisito todo, ¿está? ¿Cómo así está exquisito? Está todo... Oh, disculpa, cara, mira que está todo bien, mo. Oh, my God. Imagínate que estás en Brasil con tu novia en un hotel. Fuiste para el supermercado y volviste. Y el recepcionista del hotel te dice esto. Buenas tardes, sí. Un día, señor, disculpa. Su mujer acaba de ligar para la recepción y dijo que estaba toda embarazada. Estaba precisando de su ayuda. ¿Qué? Ella estaba toda embarazada y pidió, por favor, para você subir. Embarazado o embarazada en Brasil significa cansado, confundido o enredado. Entonces lo que te dijo el recepcionista fue esto. Buenas tardes, sí. Un día, señor, disculpa. Su mujer acaba de ligar para la recepción y dijo que estaba toda embarazada. Estaba precisando de su ayuda. ¿Qué? Ella estaba toda embarazada y pidió por favor para você subir. Te encuentras en una parada del ómnibus y quieres pedirle información a una persona. Y haces esto. Buenas noches, disculpa que te moleste. ¿Eh? Disculpame, ¿te puedo molestar un minutito? ¿Qué hizo, rapaz? Mucho cuidado con decir esto en Brasil. En muchos países en español se dice para pedir algo educadamente, discúlpame que te moleste o disculpa las molestias. Pero en Brasil significa acoso sexual. Cuando tú estás molestando a alguien es porque lo estás acosando sexualmente. Entonces lo que dijiste fue esto. Buenas noches, disculpa que te moleste. ¿Eh? Discúlpame, ¿te puedo molestar un minutito? ¿Qué hizo, rapaz? Lo que debes decir es disculpa que te incomode. Imagínate que estás en tus vacaciones en Brasil y te enojas con alguien. ¿Qué te pasa, vos? ¿Cuál es tu amigo? ¿Qué te pasa? ¿Sos tarado? En Brasil la palabra tarado no significa un problema o un defecto que tiene alguna cosa o en forma despectiva para utilizarlas con las personas. Y la palabra tarado se utiliza especialmente para definir a las personas que tienen impulsos incontrolables, principalmente sexuales. Entonces lo que acabaste de decir es esto. ¿Qué te pasa, vos? ¿Cuál es tu amigo? ¿Qué te pasa? ¿Sos tarado? La palabra que debes utilizar es imbécil, igual que en español. Y esta es la última palabra por hoy, es la más fuerte de todas. Entonces, niños, pueden retirarse, no vean esto hasta el final. Y aquellas personas que sean impresionables o que les dé un poco de asco algunas cosas, no se vayan del canal. Tienen un video aquí saliendo el link para que vean o se organicen más en Río de Janeiro. Pero si llegan hasta acá, entonces vamos y aprendamos para no pasar vergüenza la próxima palabra. ¡Mozo! Buenas tardes, ¿vas a querer o qué? ¿Voy a querer una hamburguesa? ¿Qué para beber? Un vaso con agua. ¿Mas cómo así? ¿Un vaso? ¿Cómo así? No estoy entendiendo nada, cara. ¿Vaso? Vaso. Es a glass. Agua. Tá bom, si você quer. Tá prontinho, né? Que mierda. Es obvio que esto no te va a suceder en Brasil, ¿tá? Vaso significa inodoro, water closet o sanitario. Esta vez no precisamos de volver para saber lo que pasó, ya lo saben muy bien. Les agradezco que se hayan quedado. Si ustedes ponen más de 50 likes, con seguridad vamos a hacer otro video porque hay muchísimas más palabras en portugués que significan otras cosas. Y parece mentira, pero todas estas palabras yo ya cometí el error, ya pasé mucha vergüenza, entonces espero que ustedes cuando viajen no cometan los mismos errores que yo. No se olviden de inscribirse en el canal, dejar su me gusta y vean todos los videos que tenemos para ofrecerles en el canal. Hasta la próxima. Like that is like really really funny because you know what? In some part of Philippines, especially in my place in our village, we call the glass also baso. So it's literally like not all Spanish
words are the same meaning in another Latin American or like Spanish speaking countries. So when they say like vaso, it's really like glass of water, and then vaso for them is like a toilet bowl, and it's different, and it's strange because they are not of the same thing. Vaso is glass. What else? Yeah, at least like we know now that not all Spanish words are the same meaning in all those Spanish speaking countries. So yeah, like at least we learned something, right? And what else? Well, yeah, Weberton, thank you so much for sharing that video. Literally, that is very informative. At least like we know something, that there are things that are not the same from other parts of like Spanish speaking countries as well. So yeah, thank you so much for that video. And if you guys like it, and if you have any videos as well to share, like for me to react to, please feel free to do or leave that link on the comment section below, because I'll be more than just willing to like go and check them out and react on it. Well, thank you so much guys, and see you again next time.